contar algo. Esta mañana vengo de Vicente López, de una reunión con todo el equipo. Y cuando... A la mañana, como toda mujer, cuando nos levantamos, ¿qué nos ponemos hoy? Elegí estas botas y elegí esta campera que me acompañaron durante toda la campaña, recorriendo muchas veces lugares inundados. Muchos lugares de esta provincia, más de 8 millones de vecinos de esta provincia, que como decía Joaquín, cada vez que llueve no duermen, desde hace muchos años. Y como decían los vecinos, se levantan a ver, a tocar con el pie si hay agua en la habitación, si la compuerta que construyeron alcanzó, y cuánto tiempo va a durar, y cuánto tiempo más va a llover. En este barrio y en otros también, a partir de hoy, hoy es un lindo día de sol, pero mañana si se nubla, o pasado, o en la semana, si se nubla, si llueve, los vecinos que hablaron antes, Amelia, que me la crucé en la esquina, que hace más de 40 años que se inunda en esta cuadra, no van a despertarse. Van a poder seguir durmiendo tranquilos. Y cuando escuchaba a Joaquín, creo que esta obra transmite para qué trabajamos. Trabajamos para que los vecinos de esta provincia duerman tranquilos. Y no poner de rehén a ningún vecino. Pero a pesar de todo y de las trabas, Jaime, Joaquín, todo su equipo sacó el proyecto adelante y hoy podemos estar acompañándolos, viendo esta obra, acompañándolos a ustedes. Y yo le quiero agradecer a él por mostrarle a los vecinos que no tienen que ser rehenes de nadie, que pueden elegir en libertad y que igual las obras van a llegar. A los vecinos por creer, por confiar, por no darse por vencidos, a pesar de que pasaban décadas y décadas y nadie les resolvía el problema. Y a todos los que están detrás de estas obras que no se ven. Lo veo a los muchachos allá en la grúa, a los obreros, a los ingenieros, a los que trabajan detrás de cada una de estas obras, porque estas obras le cambian la vida de verdad a la gente, pero también generan trabajo. Y ese trabajo lo vamos a seguir generando, no solo en San Miguel con las obras que contó Joaquín, sino en toda la provincia, con el presidente, con los intendentes. Vamos a seguir trabajando para que esta noche y el resto de las noches podamos decir que hay más vecinos que duermen tranquilos. Muchas gracias, que tengan un lindo día de sol y que cuando llueva, ya no importe más.